pues viendo un día seminublado, como pueden ver, hacia el sur, con Cerro de la Silla, carretera nacional, hacia allá está Garzasada. Y esta es continuación de Félix U. Gómez, que es parte de pues, el destino que vamos a hacer el día de hoy, el centro de Monterrey, la Macroplaza y Barrio Antiguo, que pues, son lugares que están aquí adelantito. Si se fijan, el metro viene a la par de esta avenida que más adelantito también se convierte en Garzasada. Un área aledaña, obviamente, también a Condominios Constitución, que los vamos a ver un poquito más cargados hacia la parte derecha, atrás de este metro, que es el sistema de transporte público, y la calle de Padre Mier. Mi nombre es Eduardo, soy el responsable de este canal, la letra R, el número 3 ideas en YouTube, que es el medio ambiente, Clumerly en Facebook, que es la filosofía. Y como pueden apreciar, un día bonito, realmente pues, se alcanza a ver que se está despejando, hacia allá está el centro, el destino hacia donde vamos. Primero, pues estacionarnos, mi recomendación, aprovechen el estacionamiento que está aquí en General Suazua, que vamos a ver a continuación, poco a poquito hacia la derecha, aquí adelantito está cargado el Rey del Cabrito, que vemos aquí adelantito, de esta calle, Juan Suazua, aquí dice Macro Plaza, como pueden ver las calles empedradas, que vamos a ver un poquito más a detalle, y el Rey del Cabrito que les comentaba. Aquí la continuación sería para Cuauhtémoc, nosotros vamos del lado de derecho, que es hacia donde está el estacionamiento de lo que es el Museo Marco, iniciativa privada que tiene pues un poquito más de seguridad, como pueden ver todos los cerros hacia atrás, Cerro del Mirador, Sierra Madre. Un área muy bonita con la Plaza Zaragoza también del lado izquierdo, como la entrada de este estacionamiento. Estamos por entrar, dice hora o fracción, 20 pesos, y creo que tiene 15 minutos de tolerancia. Y en la parte frontal, toda la Sierra Madre, en la parte de atrás, como Cerro del Mirador y Colonia Independencia. Un área que, como pueden ver, pues está muy bonita. Vamos a ir obviamente hacia una zona que pues es la original, pasando un poquito también por Plaza Zaragoza. Ahora un recorrido pues de frente para que vean un poquito también esta zona pues que es más conocida, y como pueden ver hay una serie de vistas hacia atrás como al frente, que vamos a irnos cargando un poquito hacia este lado para que vean todo lo que hay. Creo que hace un momento había música en la parte de abajo. Estamos viendo juventud acumulada que van hacia esta zona de Zaragoza. Ya pintaron, como pueden ver, la barda. Y estoy viendo pues un día muy bonito, como pueden apreciar desde aquí. Una zona que es tanto peatonal, que es donde nos estamos dirigiendo hacia la zona de enfrente. Poco a poquito nos vamos a ir centrando. Padre Raimundo Jardón es la que sigue. Esta es calle Juan General Zaragoza. Y estamos viendo la catedral, parte superior, atrás el Casino Monterrey, en esta zona que pues es el antiguo palacio, del municipio de Monterrey, que como pueden ver si sí hay una especie de pues, evento que estamos viendo en esta zona. Un área con música en vivo, estamos escuchando a las personas que están de frente, son tres, color blanco, igual que yo.
sigue. Ambiente pues de familias, tenemos muchas familias. Por aquí pasa el camión República, es una zona muy cercana también al río Santa Catarina por tanto Constitución como Morones Prieto del lado opuesto. Como les decía, muy cercano también Barrio Antiguo, Museo Marco. Y espero pues les haya gustado en esta zona pues muy central, que es la Macroplaza. Como pueden ver, un día muy bonito con esta pues parte de atrás, tanto del Cerro de la Silla como de la Sierra Madre. Espero les haya gustado en este ambientazo, en un día muy alegre, muy bonito. Me encanta la música que pues ponen de tipo clásico de nuestros papás, nuestros abuelos. Sin embargo, pues sigue siendo vigente. Un área que, como pueden ver, los colores, las edades, pues en su mayoría, como les decía, de adulto a adulto mayor. Y espero les haya gustado. Suscríbete, comparte, haz comentarios. Adiós. Bye.